special night for us to celebrate who we are and what we do for Catholic Charities. And with that presence that we are able to be for those that need help from us, to show the world that we care about who we are in our faith. Every year, Catholic Charities also recognizes someone who has been heroically devoted, giving their life to the service of the community, but also to Catholic Charities in the Rio Grande Valley. Alberto is someone that has, since the very first day that we met, he became, se sumó, como dice él, a nuestra causa. Nos unimos los dos con el deseo de ayudar al prójimo. Porque todo lo que hacemos y todo lo que queremos brindar, especialmente a los niños, you know, he has this great heart and he says, let us do it together. Let us join in our effort to help those that need us, especially the children. You know, he has come over to the respite center many times. He's always traveling. He's here and there and everywhere around the world. But when he's here in the valley, he always calls me and he tells me, sister, let's get together. And when he says that, he means like, I want to take children some toys, some food, some big star to come sing to them and just give them happiness. And so he does that throughout the year. At any time of the year when he's here in the valley, for sure he'll stop by and say, what are you doing? And let me go join you so that I can be part of that effort that you're doing. Muchas gracias, Alberto, por ser parte, por sumarte a todo lo que hacemos nosotros. Por favor, ven. Alberto, muchísimas gracias por aceptar el premio, pero también reconocer la imagen de San José con el niño. Dicen que cuando Dios Padre quiso crear el mundo y pronunció la palabra que sea, que realmente el Padre estaba cantando, era un canto con que Dios estableció la belleza de la creación. Y la imagen para nosotros del papá que canta a su hijo, que es lo que tratamos de transmitir a los demás, algo de la belleza, algo de la bondad de la vida, algo de la nobilidad de lo que Dios nos ha dado. Entonces esta imagen tiene algo que comunicar sobre el ministerio que usted ha ofrecido a Alberto y los demás, a tantas personas buscando cómo cantar algo bonito a los pequeños, que sufren mucho, necesitan esperanza y más que nada cariño, porque el cariño es el amor, pero con ternura, con afecto, que es lo que necesitamos en este mundo, porque sin eso es puro negocio. Y Dios no hizo el mundo para el puro negocio, Dios hizo el mundo para el amor. Gracias. Thank you very much for this honor that I really don't deserve. I don't deserve it because I enjoy so much working with the Hermit Music Foundation, sharing love, compassion. Yo creo que la felicidad más grande de un ser humano es poder hacer felices a los demás. Si no tenemos el don de hacer felices a los demás, nuestra vida no sirve para nada. Llegamos a este mundo, nos tiran, no sabemos qué estamos haciendo aquí, y de repente nacemos y somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Somos todos hijos del mismo Dios, somos todos hermanos. Hace muchos años yo compuse una canción, porque siempre un poquito en broma y un poquito en serio, digo que hay muchos empresarios que su hobby es ser músicos, y yo soy un músico, y mi hobby ha sido toda mi vida ser empresario.
y por eso una parte de las ganancias de Hermes Music siempre fueron para este proyecto de amor. Yo había compuesto una canción hace muchos años que fue en su momento muy famosa, se llamaba Si los niños gobernaran el mundo, y hablaba que si los niños gobernaran el mundo, este mundo sería mejor. Y Chabelo le cantó a estos niños hace 40 años, y pensando, si los niños gobernaran el mundo sería mejor. Pasaron 40 años, esos niños que les cantó Chabelo, hoy son hombres, hoy gobiernan el mundo. Y el mundo, la verdad, es que está peor que nunca. Porque hay odio, porque hay separación, porque queremos poner muros que nos separen en lugar de puentes que nos unan. Por eso, no nos olvidemos de ser niños. Cada uno de los que estamos aquí presentes, estamos aquí porque queremos poner un granito de arena, un granito de amor, un granito de compasión. Por eso les pido que todos juntos, unidos, como si fuéramos solos, uno, nos unamos a ese proyecto de amor, de compasión, porque es lo que necesita el mundo. Y si hablo de amor y compasión, para mí hay una persona que lo representa. Para mí es un símbolo. Hermana, hermanita, Nene Aquino, nuestra hermana, quiero que todos nos pongamos de arena, porque yo solo soy un instrumento, nada más que un instrumento, un cablecito. Quiero que nos pongamos todos desde pie, pero no por mí, sino por la hermana.